Estábamos preguntando a ustedes sobre la pirotecnia, básicamente a raíz de que algunos departamentos decidieron regularlo y prohibir incluso el uso de pirotecnia. Y a ver qué les parece a ustedes, si quieren prohibirla, regularla o les parece que debería quedar así. Y hablando de eso, el celular de Vespertinas es un juego. Ah, es un juego. Sí, es un juego porque realmente mucho interés en este tema. Me voy a leer alguno de los mensajitos. Vale. Hola, soy Elizabeth. No a los fuegos sonoros, no solo por los animales, también por los seres humanos con síndrome de Down y autistas, a cuidarse, dice Elizabeth. También, por otro lado, Sergio dice, de a poquito estamos quedando sin democracia, todos los días se inventa algo nuevo, no tiren cohetes, dice, tiene algo que ver con el COVID, supongo. De a poco van sacando las tradiciones, bueno, alguien que está a favor de los fuegos de artificio. También hay puntos medios, ¿no? Que los vamos a abordar en instantes nada más. Y hay gente que dice, me gusta ver las luces, pero no me gusta el sonido. ¿Hay solución para todo eso? Ahí estoy. ¿Sos de ese team? Me encuentro en ese grupo, sí. A mí siempre me da miedo prenderlo, por ejemplo. Uh-huh. Creo que obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Por supuesto, porque en definitiva, vamos a estar hablando al respecto de lo que es la cantidad de quemaduras y de los accidentes que hay por fuegos artificiales. Pero bueno, hace años que a mí me pasa eso. Yo la verdad es que disfruto mucho de las luces en el cielo, me gusta mucho verlos, los disfruto muchísimo. Pero hace unos años que soy consciente que el ruido genera, la verdad, una cosa espantosa en los niños que conté, obviamente los animales. Y lo digo desde un lugar diferente porque, gracias a Dios, mis perros nunca tuvieron miedo de los fuegos artificiales. No lo sufren. Gracias a un veterinario amigo que ya no está entre nosotros, Daniel Rossi, que me enseñó a explotarle globos cuando eran chiquititos dentro de casa para que se acostumbrara a los estruendos. Ah, mirá. Y con eso me pasa que no le da miedo ni mucho menos. Pero entiendo que es algo que no va. Entonces, si el mundo llegó al desarrollo de poder tener fuegos de artificio sin ruido, ¿por qué tenemos que ir para ahí? Sí, el tema también es cuánto sale traer estos fuegos de artificio sin sonido, qué tan rentable le es a los empresarios, porque quieras que no, al empresario lo mueve el bolsillo. Claro. Pero también, yo te comentaba la previa del programa, me parece interesante que nosotros como consumidores podamos exigirle, ¿no?, al empresario que queremos consumir este tipo de fuegos artificiales. Ya no va más el tema del sonido. Así que si no traes esto sin el estruendo, no te vamos a comprar. Y bueno, ahí entra como un juego perverso comercial que quieras que no, tiñe también todo este tema. Yo creo que ha bajado mucho la venta de fuegos de artificio. Gente que dice, bueno, no... Más consciente, porque esto es algo relativamente nuevo, no hace tanto que está, digamos, en el tapete de las complicaciones que traen los fuegos de artificios sonoros, ¿no? Pero bueno, ya que está, evolucionemos. Exacto. Hay que ver el tema costo-beneficio, pero bueno, hay distintos departamentos que están tomando medidas, ¿no? Así es, la Junta de Río. Yo te decía, fue como un efecto dominó. Sí, porque salió uno y fue, yo quiero. Y también por la fuerza de la gente, ¿no? Sí, la presión los habitantes, social. Exacto, que entienden que ya fue. Río Negro, Flores, La Valleja, Colonia, Soriano y el municipio de Salinas. El municipio de Salinas que está ahí también yendo por la prohibición del uso de pirotecnia. A raíz de esto, en realidad cada uno de los departamentos tiene su normativa y en realidad es algo que se pondría en práctica a partir del año que viene, ¿no? Exactamente, porque una de las grandes dudas era, bueno, yo, importador, o yo, uruguayo, que me quedé sin laburo, quiero buscar el mango y me pongo el típico kiosquito de esquina, ¿no? Para vender fuegos artificiales y demás. ¿Qué hago con todo lo que ya compré? ¿Qué hago con todo lo que importé? Estas navidades, este 31, ¿ya no lo puedo usar? Bueno, no. Sería a partir del año que viene. Exactamente. Y en realidad, a raíz de estos anuncios, decirles que los empresarios que son importadores de los fuegos de artificio estaban evaluando si preparar una demanda civil hacia los distintos gobiernos departamentales, principalmente por lucro cesante, porque bueno, ya hicieron sus importaciones, ya tienen su mercadería, y si esto se ponía en práctica ahora, claro, ¿qué hacen con toda su mercadería? Exactamente. Ahora hay que ver, a partir de que se regula el año
año que viene, que entra en vigencia, mejor dicho, el año que viene, que a ver cómo sigue esta historia. Así es. Pero es también la eterna discusión, yo creo que es algo que también nos ha enseñado la pandemia, ¿no? El ponernos en el lugar del otro. Mm. Porque muchas veces en esta discusión dice, bueno, la verdad yo entiendo a los niños con TEA, entiendo a la gente que tiene animales, pero yo disfruto de esto. Bueno, pero si le hace tanto daño a alguien, ¿en qué lugar nos ponemos? ¿Cómo miramos al otro? Uh-huh. Y yo creo que ejercitar la empatía es bien importante. Totalmente.